Bienvenidos a Los Foques Radio Show y directamente desde Barcelona, España, el líder DJ Topo. Líder, ¿y esos cabellos rojos? Tú sabes que nosotros tenemos que variar porque las mujeres se cansan de ver a uno, ¿tú entiendes? Uh-huh. Y me dio un flow medio guaritiki, que hoy lo combiné con un poloche que tenía ahí. Porque imagínate, todos los poloches míos no combinaban con este peinado y tuve que ponerlo. Líder, pero se ve con brillo usted, líder, se ve buen mozo. Tú sabes, me hice un pedicurio ahorita, una Topo Point en Girona. Ahorita me hizo un lío. Sí. Tú sabes, guaritoki, ahora voy rumbo a una entrevista. Líder, pero usted que me entrevista ofrece allá en Europa. Es que si la gente quiere entrevistarte, tú tienes que dar la entrevista, porque yo te voy a decir la verdad, los medios de Europa no son que digan una cosa tan buena, pero son espacios que necesitan a gente que tenga rating y no se lo tiene que dar. Además, yo pasé por eso también, ¿tú entiendes? Todo el mundo quería gente de nombre para entrevistar. Líder, el primer party de Mandrake hoy. Voy para allá, ¿eh? Voy para allá, por eso vine de Girona, tiene un compromiso ahí. Uh-huh. De un negocio que estoy haciendo en Girona. Entonces vine a este party, pero nadie lo sabe. Dame lo sabes tú cuando publiqué esto, para ver qué es lo que es comandar, que ahora es gratis, tiene todas las posibilidades de llenar. Y a mí esa sala los miércoles, vuelvo y te reitero, la hacía Puchulo Record y es dura esa sala, ¿tú entiendes? Los miércoles ahí, ¿eh? Entonces la está llevando líder, la gente. Líder, cobertura completa del primer party de Mandrake en Europa. Sí, sí, vamos a ver cómo se da eso, vamos a cubrir todo. Aunque Instagram, ojalá que se arregle de aquí a allá, pero tiene problemas. Diablo. A mí se me abre aquí. Pero aquí no, aquí. No puedo subir fotos ni nada. Yo sé que era el internet, no el internet. Dos horas, líder, sin hablar con nadie, ni interactuar con nadie vía Instagram. Tenemos que hacer nuestra plataforma. Te felicito a ti, que tú tienes tu plataforma, tu aplicación. Una vez yo la tuve, pero lamentablemente no la tenía quizá como tú la tienes, que estaba el nombre tuyo. Era una gente que me la regaló hoy. Uh-huh. Y eso así no sirve. Pero hay que tener su plataforma de uno, para uno no depender de una plataforma. ¿Tú te imaginas que Instagram se caiga? ¿Eh? Que desaparezca, desaparezca de por vida, líder, ¿eh? ¿Cuánta gente van a desaparecer? Porque hay gente que no son figuras y tú lo sabes. Un millón de gente. Porque uno como figura, uno sube con Dios adelante rápido. Pero hay gente que tienen unos medios, pero nadie lo conoce. Sí, ay, sí. Es difícil que la gente lo busque otra vez. Ay. Es difícil, líder. ¿Qué tenemos bueno, para hoy, líder? Mira, estaba chequeando el Alfa, el cual se estaba midiendo un traje. Sí. Supuestamente que es el de los premios soberanos con un valor de 59 mil dólares. No un traje, líder, la chaqueta solamente. La chaqueta. 59 mil dólares, que son 2.9 millones de pesos, líder. Eso debe de hacerle bien al Alfa, le puedo atrasar los premios soberanos. ¿Cómo así? Te voy a decir por qué, mira. Ahora, si el Alfa camina, porque ahora los artistas que están compitiendo con el Alfa tienen que estar mosca, porque si el Alfa, que es difícil que haga esa inversión, es un intercambio, algo hay ahí. Pero si vamos a suponer que el Alfa haga esa inversión, ¿es porque él está seguro de algo o no? Bueno, líder, yo entiendo que si el Alfa accedió a presentarse en Premio Soberano, él lo dijo en la entrevista de Los Foques Radio Show, que en otros tiempos él decía de que no me hablen de eso, pero ahora él asumió su compromiso de liderazgo y entendió de que sí, que él debe de ser parte de los Premios Soberanos. Él va a cantar en los premios, líder. Me imagino entonces que ya con esa muestra de humildad. Amarró su chiva. No, no, amarró la chiva, porque, si soy sincero, líder, los números son de él. Ok, los números, Son de él. Pero si no le dan el soberano al Alfa, entonces, ¿en qué estamos? Dígame, líder. Vuelvo y te reitero, ¿cuáles son los que están compitiendo los soberanos? Comiénzame, va. Está compitiendo Little Cha, musicólogo. Musicólogo, ha hecho vaina, pero está bien. Secreto, el famoso biberón. Ahí hay que hacer una pausa, porque uh-huh. Secreto tiene un buen año y ha hecho muchas cosas. Sí. Si Secreto se lo gana, tú no te puedes quillar. Si se lo dan a Musicólogo, un ejemplo, tampoco uh-huh. Te puedes quillar. No, imposible. Es lo que te estoy montando. Ahora, el Alfa ha hecho un buen año, muchos conciertos, y muchas cosas. Ahora, sí te digo una cosa. Si en los soberanos, el artista que cree que va a ganar, no tiene su relación y su amarre ahí adentro, y no se antigua, no puede contar con ese premio. Tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, para mí él, con aceptar él ir al presentarse al premio, con todo el amor del mundo, la humildad,
Porque él no Es lo que, es que, porque pero, él es que con él porque aceptar, es que el porque alfa necesita tomar todavía, él no lo aunque necesita tenga eso. muchos puntos a su favor. Él no lo A necesita. esos tigres de los soberanos le da lo mismo que vaya el alfa o no vaya el alfa. A ellos lo que les interesa es que vaya Romeo a hacer su bulto. ¿Tú ¿Me crees? entendiste? ¿Tú crees? A ellos, si el alfa, oye, si el alfa invierte, un ejemplo, en un saco, 2 millones de pesos, un ejemplo, ¿verdad? En una chaqueta. Y no dejan que sea una agüita a los cronistas, un aporte. El alfa que no cuente con ese premio, ni haga ni cocote. No, líder, eso es evidente de que hay que dárselo a él obligatoriamente, líder. Ah, bueno, pero te estoy diciendo, si no caminó, que se olvide de eso. Ahí hay una doble vía. Él no necesita el premio. Él no lo necesita porque él ha torcido el brazo de todo el mundo, líder, con su trabajo. Él no necesita el premio. El Ahora, tuyo lo torció, el tuyo lo torció, el tuyo lo torció. hace mucho me lo torció. Me lo Ya, torció ya, con trabajo porque me ya. demostró que está funcionando lo que él está haciendo, líder. Sí, no, no, no. No sé si Tiene tú me razón. entiendes. No podemos ser Tiene haters. razón. No podemos ser. Tú eres un tipo. Tú eres el Tiene primer. razón. No, no, tiene razón. Usted es el primer lapicito. ¿Y tú no atacas el lápiz? Cuando está Ah, mal. no, yo sí, le pongo en su puesto. Y cuando hay que defenderlo, tú no lo defiendes a él. Ah, sí, me mato con quien sea, aunque él no me dé los Entonces, créditos. si el alfa lo está haciendo bien, vamos a buscar lo malo entonces. No. No, 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 no. El Alfa lo está haciendo muy bien y yo lo felicito, ¿eh? Es lo que te digo. El Alfa lo Entonces, está haciendo muy bien. él no necesita el premio. Pero él no es un tipo arrogante, él dice, aunque no lo necesito, porque le doblé el brazo a todo el mundo, yo voy a ir para mi premio porque es de mi país. Eso se llama tener humildad y crecimiento profesional y personal. Sí, pero tú el que esté nominado a una vaina y vaina porque quiere el premio, ¿oíste? Olvídate de eso, de que él va y que para poner los Totalmente, mira, si se lo premios gana ahí. Secreto, lo Que el Alfa no se va para insuperable, Yulván. si se lo gana el Little Chao, un musicólogo. No, Lilo Chá no se lo va a ganar. Lilo Chá no se lo va a ganar. Eso nunca. Eso es un sueño que tú nunca puedes pensarlo. Si se lo dan el insuperable, lo acepto. Si se lo dan el Alfa, lo acepto a musicólogo. Pero a ese tigre no. Mi Así que a pronóstico, Lilo Chá va a seguir. mi pronóstico, líder, no sé si el suyo. Revelación del año, lírico en la casa. Soberano del pueblo, la insuperable. Al título urbano del año, el alfa. Ese es mi pronóstico. Estoy de acuerdo con el pronóstico que tú estás diciendo. ¿Cuáles son los suyos, líder? ¿Eh? ¿Cuáles son los suyos? Lo mío. Sí. Lilo Cha muy duro. Revelación Dice del que Lilo año. Cha, lírico en la casa. Si se lo dan a Rochy, me siento contento y feliz. Muy feliz. Pero como sé, escúchame. Rochy hizo un trabajo para que le den el premio. Pero como esa gente son tan ñoños con la letra, entre comillas, ¿verdad? No voy a hacer cocote que se lo van a dar a Rochy ya, para salir de ti, ¿entendiste? Sí. Estoy de acuerdo, si se lo dan al lírico de la casa, yo acepto, ¿entendiste? Sí. Claro, sígueme. Estamos hablando del soberano del pueblo. Sí. Para el insuperable que está ganando. Y estoy Si está ganando el hablando. insuperable, escúchame, si el insuperable está ganando y si no gana, ella se lo merece que se lo den, en un sentido, ¿te entiendes? Que tiene los números para ella ganárselo, votando la gente y sin votar, sigue. Acepto Y igual que tú. al título urbano del año, el Alfa, para mí. Al título urbano del año el Alfa, estoy de acuerdo. Ahí, pero estoy de acuerdo que Secreto puede ser también al título urbano del año, porque tiene Totalmente. los números, hermano. Totalmente de Secreto acuerdo. tiene los números. Oíste, ha pegado Totalmente. canciones, escúchame, ha pegado canciones Secreto, ¿eh? Que vienen de abajo, ¿tú entiendes? Y es Sí. uno de los artistas que menos controversia tiene negativa, Secreto el famoso biberón. Si se lo dan el Alfa, me siento feliz igualito que sea Secreto. Si se lo dan a Secreto, me siento feliz igualito que sea el Alfa. Te estoy hablando con sinceridad. ¿Tú entiendes? De corazón. Te estoy hablando con sinceridad. Pero Emma, me voy más lejos. Yo creo que ese premio había que dar solo a Secreto. Porque Secreto ha ido demasiado a los premios soberanos. Y nunca lo ha criticado y siempre lo han guayado. No es eso. Tú sabes que Prince Royce, cuando ganó Revelación del Año, eso era de ¿Sí te recuerdas secreto. esa vez? De ninguna manera Sí. Secreto podía perder. Y perdí ese año, señores. Es lo que te estoy diciendo, pero ¿por qué perdió? Porque era con un bachatero, hermano mío. Y esa gente no quería saber de lo urbano, los coronistas, tú lo sabes. ¿Tú entiendes? Sí. Eso era, pero ahora si lo ganó el Alfa, yo me siento bien. Pero a mí me gustaría que fuera Secreto que lo ganara. Quedé por cierto Sin tema. anoche. Ahora si lo ganó el Alfa, me siento feliz igual, ¿eh? Líder de la noche, Toxicrow, la máquina de cotorra, estaba en A los Foques Radio Show, le mandó muchos saludos a usted. Saludos. Hablamos de la paz con lápiz. Dice, mira, la gente mía, yo me molesto con la gente mía porque yo lo quiero mucho. Y le mencioné en el caso de usted. Mira, con Topo puede pasar lo que sea. Yo soy un tipo que lo quiero muchísimo.
porque me apoyó desde el principio. Te mandó mucho cariño, Tosicroba, anoche. Entonces, creo es mío. Pasaron problemas, nosotros hicimos la paz en la otra gira mía, en un concierto del Insuperable, donde a mí me invitaron para que haga acto de presencia y me pagaron por eso y nos vimos en el aeropuerto después. Pero que él Nos dijo, abrazamos, hicimos la paz, no lo hicimos público, ¿tú entiendes? él dijo anoche, él dijo la palabra de Tóxico: yo quiero mucho a Topo, así como he peleado con Lapi, contigo, Santiago. Yo he peleado con Topo, pero en el momento que yo veo a Topo, a ti o a Lapi, todo se va atrás porque son gente mía que yo quiero, dijo. Igual, 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 Tosicro es mío, Tosicro es mío. Además, es uno de los artistas de la vieja escuela que ha progresado a base de su talento, a base de su inteligencia, y nadie puede dudar eso, ¿tú entiendes? Tosicro ha sobrevivido haciendo malabares, hoy, Sí, para poder ser quien es hoy, igual que sí. uno mismo, igual que tú, cuando en el Capotillo en San Pedro. Coño, ¿Eh? mano. ¿Quién creía que te iba a ser el Santiago Matías de ahora? No, nadie, ni Los usted, créditos hay que dártelo. ni usted también, usted luego de perder casa, propiedades por este género. Que hay gente que Igual así, no sabe, no bien sabe hizo mi eso. diligencia. Mire la inversión millonaria que usted tiene ahí para los nuevos talentos. Más de 3 millones de pesos en un canal ahí. Para los nuevos Así talentos eso. mismo, el cual va para el satélite de que yo llegue. Tengo que dar 200 mil lágrimas, ¿oíste? Para el Para conectarme, satélite. ya tú sabes. Para conectarme en el satélite, para verme en todos lados. Porque si estamos en dos cables, ya la vaina está actualizada, loco. Ese canal no va a Cuenta con servir. $1.000 míos para eso. Ah, gracias, señores, gracias. De que termine esa vaina, te mando la cuenta, digo, tú la tienes. No, no, cuenta con $1.000 seguro para eso. Cuente con Está eso. bien. Está bien, gracias. Tú puedes contar con esa plataforma. Nosotros tenemos que tener lo nuestro, ¿eh? Obligado. Obligado para poder sobrevivir. Líder, Lápiz Consciente, diputado 2020. No se sabe el partido, pero sí anunció que aspirará. Yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero, mira. Yo te voy a ser sincero, mira. Eso es un lío la política. Sí. Tú sabes que a nosotros nos hicieron una oferta a ambos juntos, ¿eh? Sí, sí, En una sí. reunión que nunca la dimos a conocer. A ti te hicieron una de diputado y a mí una de regidor, ¿eh? Y nosotros, en el caso mío, yo no le aceptaba esa candidatura. Yo no sé en qué tú quedaste No, con yo esa persona. tampoco. Yo tampoco aceptaba ¿Lo nada de eso. entiendes? No. Mira, Lápiz Consciente, recuérdate que tiene mucho que no vive en Los Minas. Te voy a decir lo que le puede perjudicar a Lápiz si acepta una candidatura a diputado. Sí. No es que no tenga el flow, él puede ir. Porque puede hacer más que los malditos políticos que nos tienen a nosotros engañados. No, Pero la y la política es juventud, demasiado sucia. necesita empoderarse, líder. Claro, pero la política es demasiado sucia y tú lo sabes. Recuerda que el API no apoya mucho los eventos de Los Minas. De que hay una actividad que en el API, ven para que cante, no. Si no hay un presupuesto, el API no se sube. Y tú lo sabes. Sí. ¿Eh? API se mudó de Los Minas porque tiene que progresar. No hay problema. ¿Tú entiendes? Pero no es lo mismo. El API no comparte con el barrio para tú digas representarlo en una candidatura. ¿Tú entiendes? Hay que ver la cooperación también que el API hace ahora. Creo que Lapi es uno, si se mete a ese a candidato, será uno de los mejores que aspiren a ser diputado por esa circunscripción y yo votaría por él. Ahora le hago un llamado a Lapi Consciente, que trate de no aceptar esa vaina, que trate de a su fundación seguir apoyando, su barrio, si es que lo está apoyando, que no lo veo casi, porque no voy a estar aquí hablando vainas si yo sabía, ni tampoco voy a Que, admitir, no sé. que anoche no, nosotros destacamos eso, que si hay candidatos que deben optar por un puesto de elección popular, usted debe ser uno de ellos, que usted hace tres y cuatro actividades al año para el pueblo, atrás de nada. Lo que te estoy diciendo. Entonces, el lío es que la política y la música son cosas difíciles. Recuérdate que están los partidos mayoritarios, ¿eh? Tú puedes tener arrastre, pero si tú no vas por el partido que es popular, recuérdate que no es lo mismo ser lapicista que yo soy PRDista. ¿Entendiste? Sí. Porque si tú te vas con un partido que yo no me llevo bien, un ejemplo, ¿verdad? Yo por eso no voto por ti, nada más. Sí. Se va de que con los ladrones, loco, y no vota, ¿tú entiendes? Sí. Pero Lapi tiene perfil de un buen candidato, pero le dije los problemas que puede tener, te lo estoy diciendo hoy, Entonces usted le aconseja a abogado. Lápiz no meterse en política, soltá eso. No, 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 Lapi que no joda con esa vaina. Lapi que se olvide de poner tienda, que siga en su música, o si quiere que siga en su tienda, pero que ponga una administración, que él no joda con eso. ¿Eh? Porque él quiere ser diputado de Los Minas, pero la tienda, ¿dónde la tiene? Un ejemplo. En Piantini, líder. Entonces, él tenía un por ahí bar en el barrio, ¿verdad? ¿Por qué lo quitó? O sea, Lápiz se ha alejado del barrio de Los Minas, poco a poco. Lápiz va a Los Minas porque su abuela Palín vive ahí, la cual no quiere abandonar su casa. ¿Eh? Si Palín le quisiera salir de ahí, un ejemplo, ¿verdad? Hace Sí. rato que Lápiz ni por ahí fuera por Los Minas. ¿Entendiste?
Sí. Entonces, al API le pueden hacer una campaña sucia a cualquier candidato. ¿Tú entiendes? Porque apoyar a la juventud es usted hacer eventos en su barrio. Un ejemplo, yo hago todos los eventos, yo lo hago en mi barrio. Para que la gente disfrute gratis, los mejores artistas. ¿Tú entiendes? Sí. Ahora hay que ver si la API hace esa obra social. ¿Cuándo le ha pedido a un vaina del cirujano nocturno? A un cumpleaños del cirujano. Qué vaina, ¿eh? Entonces, va a tener choque con esa candidatura. Yo le hago un llamado al lápiz consciente. Que lo mejor es él apoyar a una gente del barrio. ¿Oíste? Apoyar a una gente de barrio. Apoyar. Que no ligue la música con la política. Porque eso puede traer problemas. A mí me han hecho ofertas. A ti y a mí nos le hicieron juntos la oferta. Y no Sí. le hemos aceptado, Y señor, ¿eh? con mucho cuarto para campaña, líder. Y con cuarto para campaña, porque nosotros no queremos desgastarnos en una candidatura que lamentablemente la política es demasiado sucia, hermano mío. Mami, te digo la verdad. Automáticamente que el API acepta una candidatura, recuerda que por ahí hay fotos del API preso en la NCD. Le puede pasar como Pablo Escobar, te dije hoy. No, ¿Oíste? no, 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 pero el lápiz no es capo, líder. Que no es capo ni joder, pero que hay campaña sucia, hermano mío. Pero ¿qué te hacen a ti la gente? ¿A ti te suben a cada rato la ficha que tú tienes? Coño, eso sí me quilla, líder, hermano. Si tú te tiras diputado, yo te apuesto a ti. Oye, que si tú estás ganando, el contrario, te va a subir esa foto a ti. Mira quién va para la Cámara de Diputados, juventud, un tipo que tuvo problemas, ¿le llegaste? La política es demasiada sucia. Demasiada sucia la Entonces, política. le puede pasar como a Pablo cobra el lápiz, se jode con la política. Claro, puede traer problemas porque sus contrarios le van a hacer una campaña sucia. Le van a hacer una campaña, van a coger al papá de Monkey Black que tiene problemas con él hoy. Hacer declaraciones que nunca lápiz que hizo un concierto de Monkey Black gratis hoy. Y por ahí se va la campaña hoy. Qué vaina, Le ¿eh? van a hacer un lío. Yo ni te quiero hablar de eso, loco. Bueno, líder, gracias por estos minutos a los Foques Radio, el Despeluña. ¿Cuándo usted viene, líder? Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Coño, venga ya. Falta, coño, hace falta, líder. Mira, me escribieron en los premios soberanos, pero yo no voy a invertir en esos sacos. Cuando viene a ver yo, vaya el martes para allá los premios, pero me escribieron, lo estoy Líder, analizando. líder, venga, venga el premio, líder. Represente, que usted se ha ganado eso. Pero que se Vamos a la llegar coman como juntos, venga. cuarto. A invertir un lote cuarto por un día. ¿Tú estás loco por una noche? Eso no, y tú le vas a dar mente a eso. Y la exposición, líder, el ranking, el fronting. No, hombre, loco. A menos yo no creo en Malo eso. ahí de paracaídas. Pues De, si... bueno, da, yo lo voy a analizar. Lo voy a analizar. Venga con un Tú tienes trajecito Zara de tiempo. allá, un trajecito Zara, 300 euros. Ah, no, ahí yo voy. Está bien, lo voy a comprar. Voy para allá. Está bien, está bien. Señores, todos los Foques Radio, líder, nos vemos.